este seminario de hoy responde a un empeño por intentar, en la medida de nuestras posibilidades, poner a vuestro alcance todo lo que necesitéis. Y me parece que las tres personas que tenemos aquí hoy como ponentes son una buena muestra de que podemos poner a vuestra disposición expertos que de verdad aporten. Por la limitación del tiempo disponible, he elegido dos líneas y dos focos. El primero de ellos es el de la crianza de niños en la edad de 0 a 2 años. Y el segundo es el de la atención a la dependencia, principalmente de personas mayores, pero no necesariamente de personas envejecidas. La política familiar no tiene ideología, es decir, el reclamar políticas familiares no es ni de derechas ni de izquierdas, ni de religiosos ni diagnósticos, el reclamar políticas familiares es propio de ser humanos. Por lo tanto, y en esto creo que hay unanimidad, todos estamos de acuerdo en que es imprescindible reclamar políticas familiares que generen familias estables y que generen situaciones y estados de bienestar donde el individuo se reconforte. Comentaba Demetrio, ¿no?, la importancia que científicamente es incuestionable del apego, de ese primer apego, de esa individualización del niño más que su socialización. Para poderse socializar, primero tiene que empezar a ser persona, a identificarse, tener una identidad, tener un modelo, sentirse en el mundo y a partir de ahí poder abrirse a ese mundo, ¿no? Y sin embargo, pues el mensaje contradictorio con eso, que nadie discute y que además se sostiene también públicamente, es una serie de medidas, una serie de acciones que van en contra de esa individualización.